Our event today is being co-sponsored by the United Steelworkers. And at the end, I will read a document that the United Steelworkers will ask me to read for this meeting. Now that President Obama has gone into his second term, I think that it's the moment to bring attention to the fact that the U.S. Columbia Labor Action Plan requires attention and priority. Since the Cartagena meeting, we hope that with this visit can be turned around. So I don't want to take a lot more time. What I'm going to do is let you hear from our guests. And we're going to start first with Rodolfo Vecino Acevedo, who's the president of the workers union of the oil industry. Rodolfo, can I pass that? Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecerles la presencia y el interés de conocer nuestro propósito en esta visita que estamos haciendo a Washington en compañía del senador Alexander López, y agradecer a WOLAB facilitar precisamente que nuestras organizaciones o esta comisión sindical que hoy estamos aquí, primero, mostrar lo que está ocurriendo en nuestro país en el tema laboral, en el tema de derechos humanos y en el tema de las políticas que hoy se desarrollan en el marco del Tratado de Libre Comercio y del Plan de Acción Obama-Santos. En el caso particular de nuestra organización, la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, es una organización que tiene 22.000 afiliados, que está en el sector del petróleo. Tenemos 21 subdirectivas distribuidas en todo el territorio nacional. Es una organización que tiene 90 años de existencia. El 10 de febrero acabamos de cumplir 90 años. Es una organización que ha tenido que pagar una cuota altísima en términos de vidas. 108 compañeros asesinados en las últimas dos décadas. El último compañero asesinado, Milton Rivas Parra, en Puerto Gaitán el 11 de diciembre del año pasado, en defensa precisamente de temas laborales y de pliegos de peticiones o de negociaciones colectivas en una zona en el departamento del Meta, en la cual hace presencia varias multinacionales, entre ellas Pacific Rubiales con matriz canadiense, está Setcolza, que es una filial de la CEXA española, está Ecopetrol, que es la empresa estatal de petróleo colombiano, con otras filiales como Jocol, y otra multinacional que hace presencia allí es Petrominerales en el departamento del Meta. También resaltar la presencia de Occidental, que es una compañía norteamericana en el departamento de Arauca, y manifestar pues que hoy en el plan de acción claramente en Colombia no se está cumpliendo ninguno de los acuerdos que hacen parte de este plan de acción, y que hoy, por el contrario, la situación laboral, los mismos indicadores que hoy hay en términos de sindicalización, los mismos indicadores de violencia antisindical y las acciones que hoy se desarrollan, tanto institucionales como desde las multinacionales, que violentan el derecho de libre asociación y de libertad sindical, son una muestra clara de que el plan de acción en Colombia no se está cumpliendo. Queremos hacer claridad de que antes de que se llegara al acuerdo del tratado, nosotros los trabajadores siempre nos opusimos a ese tratado por las asimetrías mismas que significan las dos economías, y donde hoy ya hay impactos claros
de esas asimetrías que están representadas en el aumento del desempleo en Colombia, la situación de los trabajadores agrarios en Colombia, que hoy están llenando las ciudades con trabajos informales, ya que no es atractivo trabajar en el campo. Queremos decirle que en nuestro sector el 80% de los trabajadores están tercerizados. Estamos hablando de casi 60.000 trabajadores en el sector que hoy en índices generales están en el orden de los 70.000 y que solamente un 20% tiene algún tipo de contrato. La contratación es precaria. Hay imposibilidad o se evita la organización de esos trabajadores. Contradictoriamente y en una ecuación simple se puede verificar desde las mismas estadísticas, inclusive del gobierno, la baja tasa de sindicalización demuestra que precisamente el tratado como tal ya trae consecuencias, pero el plan de acción precisamente muestra que no hay ni un seguimiento ni se están respetando los compromisos que fueron refrendados por los dos gobiernos. Desastrosa la situación que hoy tenemos, no solamente los trabajadores petroleros, sino todos los trabajadores en Colombia, de todos los sectores. Nuestra economía hoy es una economía extractiva. Vamos camino a sufrir la enfermedad holandesa y además de eso, los mismos indicadores de la ANDI en el último trimestre muestran una desaceleración o una caída adicional del 3% en términos de industrialización. Esto demuestra que nuestra economía, en vez de aumentar los índices de industrialización, que deberían ser unos de los beneficios de los tratados de libre comercio, está ocurriendo todo lo contrario. Se está desarrollando claramente una economía de enclave que no permite el desarrollo más allá de la extracción de materias primas, más una baja industrialización, y realmente nuestro futuro cada día sucumbe más en la incertidumbre. Queremos resaltar de que hoy, además del tema grave en términos de violación de derechos fundamentales como el derecho de asociación y libertad sindical, desde la institucionalidad y en una nueva forma, desde esa institucionalidad, las fuerzas militares han pasado a ser beligerantes en los conflictos laborales, además de la represión institucional que se ejerce violentamente frente a los trabajadores. Y es así como hoy las fuerzas militares, en varios de sus mandos, en estado de beligerancia, someten a los trabajadores a señalar a las organizaciones sindicales como la nuestra en una clara intención de deslegitimar la acción sindical, de que somos brazos o somos extensiones de los grupos insurgentes y que hacemos parte de un plan de la insurgencia, y de esta manera justificar el asesinato y la persecución que hoy hay contra el movimiento sindical y en particular con la Unión Sindical Obrera. Queremos también manifestar de que hoy en Colombia un trabajador en pleno siglo XXI, por el solo hecho de gritar una consigna del sindicato, es despedido y es colocado en listas negras. En los dos últimos años, desde el mes de junio del año 2010, cuando inició nuestra campaña de afiliación de trabajadores y de organización de trabajadores del sector petrolero,
en el departamento del Meta han sido despedidos 6,000 trabajadores. Y hoy hacen parte de listas negras. En nuestros archivos tenemos más de 600 cartas donde los trabajadores manifiestan que para poder acceder al trabajo en otra petrolera o en la misma tienen que presentar una carta de renuncia a la Unión Sindical Obrera. Es claramente entonces que en Colombia, hoy cuando debería haber indicadores que mostraran que realmente el plan de acción firmado entre el gobierno de los Estados Unidos y el colombiano mostraron indicadores diferentes, hoy paradójicamente es todo lo contrario. Hoy la violencia antisindical en Colombia es una realidad y la institucionalidad y el gobierno colombiano no están haciendo absolutamente nada por cambiar esa realidad. Thank you very much, Rodolfo. Now we're going to turn to Alexander Carrillo Castaño, who's the co-president of the Collective of Fired Workers in the Sugar Factory of San Carlos. Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Salto, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa para venir a difundir las denuncias en contra del Estado colombiano, más concretamente del Ministerio de Trabajo. Nosotros somos un grupo de trabajadores de 350 que fuimos despedidos por la empresa Ingenio San Carlos en abril 16 y 17 del 2009 y días posteriores, desconociendo todos nuestros derechos sindicales, teniendo una constitución de sindicato legalmente y donde fueron despedidos todos sus dirigentes. Para conseguir este permiso supuesto, la empresa Ingenio San Carlos y la firma asesora que prestó, digamos, este servicio de masacrar a los trabajadores, la empresa HM, utilizó una carta al Ministerio de la Protección de la época, donde decía que trabajadores de 20 y 30 años de servicio en dicha factoría eran trabajadores peligrosos y beligerantes. Todo eso conllevó que en esos días del 16 y 17 de abril del 2009, la empresa incluso hicieran presentes en sus oficinas unos personas o grupos, no sé si paramilitar, no sabría decirlo, fueran más o menos unas 20 personas uniformadas de negro, que debajo de su chaleco se les veía, que creemos que eran sus armas, porque pues marcaban el destello, algo de que no era simplemente un chaleco, sino que debajo había algo. Los trabajadores fueron presionados, coaccionados, intimidados e inclusive para que aceptaran una conciliación forzosa que se firmó. A raíz de eso, también llevó a que los trabajadores se entregaran junto con su directiva sindical debido que en octubre
28 del 2008, el jefe de seguridad de la factoría Ingenio San Carlos fue capturado en las oficinas principales del mismo ingenio, el señor Ramiro Regifo Rodríguez, sindicalistas. En este caso, del sindicalista Henry Ocoró, de la empresa Nestlé de Colombia. También tiene tres procesos que vienen en camino. Entre ellos está incluido la masacre de Trujillo Alto. También está vinculado. En este momento, nuestras familias están pasando por una situación económica muy terrible, tanto que la mayoría de nuestros niños han pasado por hambre. Estamos hablando por lo menos de 800 a 1000 niños que componían la familia de los 350 trabajadores. Los hijos más grandes fueron sacados de la universidad e inclusive varios trabajadores perdieron sus casas. Matrimonios que se dañaron. Y no tan solo el ingenio San Carlos, no fue suficiente habernos sacado de la empresa, sino que también hizo de que cuando alguno de nosotros fuéramos a conseguir trabajo en otra factoría, ellos se encargaban de decir de que éramos trabajadores peligrosos y beligerantes. A raíz de eso, llevamos 4 años de lucha con el acompañamiento del senador Alexander López y la doctora Jimena Sánchez de Bola, y en el que estamos pidiendo la restitución de nuestro puesto de trabajo, ya que el Ministerio de Trabajo, que fue creado por el Plan de Acción Laboral entre el acuerdo del doctor Obama y el doctor Santos, ese ministerio es para favorecer a todas las empresas colombianas y va en contra de todos sus trabajadores. Prueba de ello, yo también vengo representando a más de 14.000 corteros del Valle Geográfico del Río Cauca en Colombia. Digo vengo representándolo porque el compañero que venía a representarlos a ellos se llama Omar Sedano, la cual le fue negada a Suiza. Hacemos parte del sector azucarero. Pero, ¿qué voy a decir de ellos? Con el Plan de Acción Laboral, supuestamente se acaba la tercerización. Y estos 14.000 corteros y sus familias pasaron de unas CTAs a unas empresas, digamos, de hermanas de las factorías o empresas espejo, en el cual vinieron a pasar más dificultades, estando en el estado de ahora que como estaban antes. ¿Por qué? Porque cuando ellos van a reclamar sus derechos laborales e inmediatamente son despedidos. Los últimos 6 meses han despedido más de 350 trabajadores, incluidos sus líderes, en los ingenios Pichichí, Ingenio Providencia, Ingenio Cabaña, Ingenio Manuela
e incluido el Ingenio San Carlos. ¿Qué pedimos? Que por favor se respete la vida de nuestros líderes sindicales. Que por favor se cumplan las leyes laborales en Colombia. Hay muy buenas leyes, pero las empresas hacen caso omiso con la aprobación del Ministerio de Trabajo y su actual ministro, Rafael Pardo, que cuando se invita a reuniones con los trabajadores, el señor nunca aparece. Y pedimos que por favor, ya que en Colombia se hace caso omiso a nuestras demandas, a nuestras peticiones, e inclusive no les importa mucho nuestras luchas, así haya familias y niños de por medio. Venimos a pedirle aquí al gobierno del doctor Obama que por favor haga cumplir ese acuerdo que hay entre el presidente Obama y el presidente Santos, actualmente plan de acción laboral. Muchas gracias. Well, thank you. Now we're going to hear from Félix Arturo Herrera, the president of Sintraime, the mining unit. En nombre de la organización sindical a la que represento, le damos un agradecimiento al senador Alexander López y a Jimena Sánchez, que pertenece a la ONG WOLA, por permitirnos estar en este país mostrando la realidad del movimiento sindical colombiano. En Colombia, la tercerización laboral o subcontratación continúa igual que antes de firmar el acuerdo de plan de acción laboral. Las empresas multinacionales del carbón en el departamento del Cesar subcontratan con una empresa que se llama Gecolsa y con otras empresas, y estas luego crean otras empresas y son ellas las que contratan directamente a los trabajadores con el propósito de disminuir el ingreso de los trabajadores en más de un 50%. De igual forma, se viola la libertad de asociación y de contratación colectiva con estas empresas multinacionales, como el caso de Ferrocarriles del Norte de Colombia, Fenopo, que habiéndose constituido el sindicato no acepta firmar un pliego de peticiones y procede a despedir a todos los integrantes de la subdirectiva de Sintraime de Santa Marta. En este momento, en dos instancias judiciales no les han ordenado su reintegro a sus labores, y tampoco en la primera instancia en la Corte Suprema de Justicia les han ordenado el reintegro, a pesar de haber sido desvinculados y despedidos de forma ilegal. Igual continúa las amenazas a dirigentes sindicales y también el asesinato. No se trata de que el gobierno muestre a nivel internacional y nacional de que han disminuido los asesinatos de líderes sindicales en Colombia, porque lo que esperamos que nuestro país llegue lo más pronto posible es que no haya ni un solo dirigente sindical asesinado. Pero las amenazas continúan y a veces también hacen efectivas las amenazas. Ya este año van 3 dirigentes sindicales asesinados, y el año pasado creo que fueron 19 los asesinados.
a los trabajadores amenazados no se les da la protección, a otros les han retirado los esquemas de seguridad y en el caso de la Federación Contraenergética a la que represento, sus ejecutivos han sido amenazados, no les han dado protección y a todos en los estudios que realiza el Estado como protector de la vida y honra y bienes de sus habitantes, no le ofrece ninguna garantía y menos a los directivos de los sindicatos. Adicionalmente, en la multinacional Drummond y Glencore y todas las que se han logrado enclavar en el departamento del Cesar, no solamente violan el derecho de libertad de asociación y de sindicalización, sino que también hacen una afectación significativa al medio ambiente y produce enfermedades a sus habitantes y a los trabajadores. Por enfermedades profesionales, el caso de Drummond tiene más de 300 trabajadores enfermos, algunos despedidos y otros en proceso de desvinculación por falta de una adecuada seguridad industrial y salud ocupacional. Igual que sucede con la General Motors, donde ha despedido a más de 40 trabajadores con enfermedades profesionales también. Ellos hace más de año y medio se encuentran frente a la Embajada de Estados Unidos en Colombia exigiendo el reintegro a sus puestos de trabajo, viviendo en una carpa en unas condiciones infrahumanas. Y la multinacional del automóvil número uno en Colombia no ha solucionado este problema, a pesar de que han habido procesos, pero no les ha dado respuesta. Al contrario, han resultado inspectores del trabajo implicados en violaciones a los derechos de los trabajadores, aceptando firmar actas fraudulentas para que los trabajadores sean despedidos, sin tener en cuenta que estos trabajadores tienen un derecho por la ley laboral colombiana de un término jurídico que se denomina estabilidad reforzada cuando el trabajador está enfermo. No es procedente despedirlo, pero esta multinacional lo ha hecho. Y así es como estos compañeros han tenido que hacer una protesta ya de mucho tiempo y hasta el momento no ha sido solucionado su tema. Entonces, en síntesis, lo que queremos venir a hacer la denuncia aquí es que realmente el plan de acción laboral firmado entre los gobiernos Santos y Obama no se cumple realmente en los términos sindicales de las libertades que deben existir. Muchas gracias. Ahora, now we're going to pass the Jorge Iván Pérez of Sinta Cali. Si puede hablar duro, por favor. Sí, claro. Ay, duro. Sí, es tono natural. Bueno, duro y rápido, sí. Es mi tono natural. Va a ser corto aquí y resumido. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todos los periodistas, a las diferentes organizaciones que han aceptado este llamado de bola y por supuesto de las organizaciones sindicales obreras colombianas. Debo saludar especialmente al senador Alexander López y a Jimena Sánchez de Bola, quien han sido posibles y han hecho todos los esfuerzos para que nosotros, los presidentes de diferentes organizaciones sindicales de Colombia, podamos asistir aquí a Estados Unidos, a Washington, para contarles a ustedes qué es lo que está realmente pasando en nuestro país en materia laboral,
en derechos humanos y, por supuesto, en materia de privatización de empresas públicas estatales. Dos antecedentes. El primero de ellos, represento a Sintren Cali, sindicato de 75 años de historia, de lucha por la defensa de los trabajadores y por la defensa de un patrimonio público, representado en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en Cali, Colombia, en más de 2,5 millones de habitantes. El tercer elemento que tengo que comunicarle a ustedes es que ustedes conocen ampliamente el tema del acuerdo que se realizó entre Colombia y Estados Unidos en el Plan de Acción Laboral, hoy TLC. Toda vez que el año pasado estuvimos aquí, hicimos presencia para dejar nuestras posiciones en torno a lo que estaba pasando, ya que Estados Unidos hizo una exigencia muy importante al gobierno colombiano para poder que se firmara ese tratado de libre comercio. Entonces vengo a denunciar y a expresarle a todos ustedes la realidad de qué pasa en Colombia. Las cosas no han cambiado, continúan los mismos elementos, se continúa con la persecución, el señalamiento a los dirigentes sindicales y aún inclusive ni siquiera el reconocimiento por parte del gobierno nacional a quienes nos han señalado como guerrilleros. Bueno, uno de ellos tengo que indicarle a ustedes, a todos los medios, de que el doctor Francisco Santos hace exactamente unos meses atrás reconoció haber señalado a Sintren Cali, a su presidente y al vicepresidente en una equivocación que había tenido con el movimiento sindical, en señalarlos como auxiliadores de la FARC. Estamos pendientes de la audiencia con el doctor José Obdulio Gaviria, es asesor presidencial, para los próximos meses. Se continúa con las amenazas a través de los medios de comunicación, de la organización y de los celulares, panfletos, actividades fúnebres que nos envían a las organizaciones sindicales, pero que a pesar de que son denunciadas, no ha habido un elemento de responsabilidad de los actores. Otro escenario, se continúa con una modalidad distinta a la contratación de las actividades propias de las empresas, es decir, se cambió la modalidad de cooperativas, toda la estabilidad laboral, la seguridad social y no se les permite la sindicalización. Una cifra muy clara y muy diciente es que en Colombia no llegamos ni siquiera el 4% de sindicalización. Eso demuestra entonces cómo es que en Colombia estamos realmente sindicalizados y qué se nos permite y no se nos permite. Se continúa violentando la libertad sindical. Se continúa violentando la autonomía sindical. En materia de seguridad, no existe la seguridad completa, la seguridad real para los dirigentes sindicales de las diferentes organizaciones sindicales. Pero a pesar de ello se sigue recortando. Se recorta lo necesario que se necesita para que un dirigente sindical pueda desarrollar toda su actividad laboral y sindical. Hay cosas muy generales que han comunicado mis compañeros y unas muy particulares de Sintren Cali. Continuamos con trabajadores despedidos, tres trabajadores todavía despedidos de las empresas públicas municipales de Cali. Estamos a puertas de un proceso de privatización de los servicios públicos domiciliarios. De ello es responsable y conocedor el doctor Santos, toda vez que tiene una empresa intervenida ya hace 13 años. Esto traería unas consecuencias muy delicadas para la ciudad, toda vez que posiblemente los servicios públicos domiciliarios no se puedan prestar por el Estado, sino por una empresa transnacional. Y, por supuesto, en una ciudad que tiene los indicadores altos de desempleo, 15.49, la ciudad más violenta del país, Cali. Todo ello porque Cali geográficamente está ubicada en un punto donde recepciona a todos los afros y a todos los indígenas provenientes de la costa pacífica. Y continuamos desde luego con todos los elementos de violación a derechos humanos, a libertad sindical, autonomía
y a privatización de servicios públicos. ¿Cuál es el objetivo de nosotros y mi objetivo? Es comunicarles a ustedes y denunciarles claramente que no ha cambiado absolutamente nada desde el momento en que se firmó el plan de acción entre y el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. Continúan, de verdad que sí, continúan todas esas problemáticas que hemos tenido, hemos venido teniendo en la historia colombiana. Entonces, de verdad que para nosotros es muy importante contar con esta rueda de prensa para ampliarles el escenario de lo que pasa en Colombia y contarles directamente los obreros, representantes de muchos trabajadores, lo que sucede y con miras a que eso se permita denunciar y parar de una vez por toda el aniquilamiento de dirigentes sindicales. Bueno, ya no los matan muchos porque es que ya no hay, ya han acabado muchos sindicalistas, ¿sí? Es decir, anteriormente la cifra era grande, más de 3.000, diría yo, dirigentes muertos desde el año 1980, más de 3.000 dirigentes sindicales asesinados desde 1980, ya no hay, es decir, la cifra ha rebajado, pero ya pues no matan porque pues ya un poco los que hacemos la dirigencia sindical. Pero sí, ha aumentado grande, extensivamente, las amenazas a los dirigentes sindicales. Entonces, esas son las, digamos, el llamado que nosotros hacemos, la constancia que venimos a dejar aquí. No sin antes, nuevamente, una vez más, agradecerles a todos ustedes por hacer presencia en esta rueda de prensa. Muchas gracias. Listo, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco a los medios de comunicación que hayan asistido a esta rueda de prensa. Agradezco a Bola por su hospitalidad y, como siempre, estar muy atentos a la situación de derechos humanos en Colombia. Hace un año tuve la posibilidad de venir. Estábamos próximos a hacer la evaluación del primer año del Plan de Acción Laboral. Pero también vinimos antes de firmarse el TLC. Le advertimos no solamente a los congresistas, sino también a los sindicatos y a las distintas organizaciones de derechos humanos, la preocupación que teníamos un sector del Congreso por los derechos laborales y por la vida de los dirigentes sindicales. Planteamos nuestra oposición al TLC como lo sostuvimos, pero en una jugada maestra del presidente Santos, acordaron aprobar el TLC sobre la base del Plan de Acción Laboral. Le advertí cuando se habló de eso al presidente Obama en una carta que esa estrategia era solo para aprobar el TLC porque no veía en ese documento verdaderas garantías para los trabajadores. Y por eso elaboré un informe que está en mi página web y está en el Facebook del primer año del Plan de Acción Laboral. Y efectivamente es un primer año desastroso. Un plan de acción laboral que, como lo han dicho los sindicatos, y a veces cuando uno viene acá a hablar y no, es que estos son de la oposición, no, esto no quiere al gobierno, pero los sindicatos les han expresado a ustedes aquí su situación, no solamente de peligro de muerte, sino también su situación y sus condiciones laborales. Aquí pudimos haber tenido esta mesa más de 100 sindicatos, pero por condiciones económicas no están. No quiere decir que estos sindicatos sean poderosos o ricos. Algunos de ellos, pues les tocó que acudir a préstamos. Un compañero que está por acá decidió vender su moto. Era su único medio de transporte, un trabajador despedido del Ingenio San Carlos y está aquí con nosotros. Hacer rifas y fiestas para lograr estar acá. Pero bueno, ya estamos acá. Lo primero es que desde el Congreso, y hago parte de la Comisión de Seguimiento al Plan de Acción Laboral como senador, le hice un debate al ministro Pardo en el mes de octubre, donde develé todo el incumplimiento del gobierno al Plan de Acción Laboral. Lo primero es que el ministerio está al servicio de las empresas y no al servicio de los trabajadores, o no al servicio del cumplimiento de los derechos de los trabajadores. He hecho, planteé y fue aprobado por el Senado 3 audiencias el año pasado. Y el ministro Pardo no asistió.
Yo no sé si al ministro le huele feo a los trabajadores o solamente el ministro Pardo va a las grandes reuniones con empresarios y no le gusta ir a las audiencias con los trabajadores. No asiste el ministro Pardo a las audiencias con los trabajadores para hablar de problemas de trabajadores. Pero estoy absolutamente seguro que a las reuniones va y se asiste. Entonces, ese Ministerio del Trabajo que se creó en el marco del Plan de Acción no funciona en defensa de los derechos de los trabajadores. Funciona en derecho a la defensa de las empresas. La primera posición que quiero traer. Dos, en el tema de tercerización laboral y cooperativas. El ministro aquí viene a Estados Unidos a presentar un informe de que las cooperativas se disminuyeron. Y es verdad. Las cooperativas de trabajo se disminuyeron, pero aumentaron las sociedades anónimas implicadas, que es otra forma de tercerizar peor todavía. Porque ya no son manejadas por los trabajadores, sino que son manejadas por vivarachos, por tramposos que roban más a los trabajadores. Y crearon también otra figura que se llama contratos sindicales. Y es que le dicen a los trabajadores, sálgase de esos sindicatos, armen un sindicato y yo les doy contratos de trabajo a ustedes. O sea, peor. Entonces, si nos ponen a escoger hoy en un escenario de la barbarie, esto es como escoger entre el SIDA y la hepatitis B. Igual se van a morir. Entre SAS o cooperativas, igual los trabajadores no tienen derechos. Entonces, es muy grave para los trabajadores. Entonces, claro, el ministro Pardo dice, mire, las cooperativas que dicen el plan de acción se acabaron. Se disminuyeron a la mitad, es verdad. Pero crearon otra forma de tercerizar mucho peor que las cooperativas. Porque las cooperativas antes uno diría, la manejan los trabajadores, no está ni siquiera la miran los trabajadores. Y lo peor es que crearon contratos sindicales y con eso están acabando con los sindicatos. ¿Por qué? Porque un sindicato que está luchando por derechos y arman otro sindicato en la misma empresa, pero para contratar trabajadores y no para defender derechos de trabajadores. Entonces vuelven a los sindicatos en patronos y en empleadores. Supremamente, o sea, eso es más perverso todavía. En el tema de garantías para los dirigentes sindicales, el año pasado fueron asesinados 19 dirigentes sindicales. Y este año ya han sido asesinados 3 dirigentes sindicales. Entonces el ministro y el presidente Santos, mire, pero es que pasamos de 39 dirigentes sindicales a 19 y... O sea, nosotros no contamos nuestros muertos ni nuestros compañeros por números. No puede morir ni un solo dirigente sindical en Colombia. Pues no, el Estado, ¿para qué está? ¿Sí? Un caso, a partir de eso. No hay plata para garantizar los derechos de los sindicatos. El año pasado desmontaron el 30% de los esquemas de seguridad de los dirigentes sindicales en Colombia. A más de 200 dirigentes sindicales les quitaron los esquemas de protección, los escoltas y los carros de seguridad. Y me ocurrió una cosa extraña. El 30 de noviembre, que lo pueden encontrar en Facebook, en Puerto Gaitán, Pacífico y Rubiales, lo pueden encontrar, perdón, en YouTube. Visita al senador Alexander López a Puerto Gaitán y ahí van a encontrar. Fui con este sindicato, la USO, a mirar la situación de 20.000 trabajadores en el departamento del Meta. Y me llevé una sorpresa. De que no me dejaba entrar a las vías públicas ni a los sitios donde estaban los trabajadores, era el ejército y la policía. El ejército y la policía de Colombia, por órdenes superiores de coroneles y generales, no permitía el acceso de un senador y un sindicato a hablar con trabajadores afiliados a este sindicato. O sea, el propio ejército y la policía prohibiendo que los sindicatos ejerzan su actividad sindical en el caso de la USO. Ese video está en YouTube, ahí están los militares, está la policía, está todo ahí. Es un video de 3 minutos, lo pueden bajar en YouTube. Por esto he formulado una acción penal contra el ministro de Defensa y contra el ministro del Trabajo. Porque los militares no están para cuidar propiedades privadas ni tampoco obstaculizar la vía pública. El derecho a la libre locomoción en Colombia es para todos los ciudadanos. No tengo que ser senador ni tiene que ser sindicalista para estar por el país. Eso fue supremamente grave. Y no nos permitieron entrar a hablar con los trabajadores. ¿Qué esconden? Logramos hablar con un grupo pequeño de trabajadores y me informaron lo siguiente. Duramos 30 días hacinados en estos campos de concentración, a lo que ellos le llaman campamentos. A los 30 días salen. Si este trabajador vive en Bogotá o si vive en Cali, se demora 3 días para llegar a Cali. De solo ida. Y de regreso se demora otros 3 días. Y les dan apenas 7 días de descanso.
Y por esos 30 días les pagan apenas $500. Más de 20 mil trabajadores. Por eso no quisieron que nosotros entráramos a los pozos petroleros de Pacífico y Rubiales y de Ecopetrol. Y Ecopetrol no es una empresa privada. Ecopetrol es una empresa pública, cuyo presidente lo nombra el presidente Santos. Entonces, hoy, el principal violador de derechos laborales en Colombia se llama el presidente Santos y el ministro Rafael Pardo, ministro del Trabajo. ¿Por qué no asiste el ministro Pardo a las audiencias que el Congreso lo cita? ¿Le huelen mal los trabajadores? Porque los trabajadores van a decir, en abril tenemos una audiencia en Cartagena para mirar toda la situación de los trabajadores de la Costa Caribe. Fue aprobada por el Congreso, porque estas audiencias que nosotros, que yo cito, son como aprobadas por el Congreso, por el Senado, y el ministro no va. Si el ministro no va a abrir a la audiencia en Cartagena, en mayo estoy aquí en Estados Unidos volviendo a denunciar esto. Porque una cosa es cuando sale el gobierno afuera a decir lo que no ocurre en el país. Por eso es muy importante que hayan venido los sindicatos. Si en Colombia hubiesen garantías, no se hubiera adelantado o no se estuviese adelantando en este momento una huelga en el Cerrejón de más de 10.000 trabajadores. Hoy 10.000 trabajadores están en huelga. O sea, hoy el sector de carbón en el país está paralizado porque no se cumplen los derechos de los trabajadores. Lo acaba de decir el compañero Félix. Sus compañeros que trabajan en el sector minero, la mitad de los trabajadores están enfermos, porque las condiciones de trabajo son humillantes y precarias. Lo acaba de decir Alexander Carrillo, presidente del sindicato del Ingenio San Carlos. Despidieron a todos los trabajadores y la junta directiva del sindicato. ¿Dónde está el Ministerio del Trabajo? ¿Dónde está el Ministerio del Trabajo para hacer cumplir el reintegro de más de 24 directivos de este sindicato? ¿Dónde está el Ministerio del Trabajo para hacer cumplir los derechos que tiene la Unión Sindical Obrera, no solamente de sindicalización, sino de reunión con sus compañeros? ¿Y dónde está el Ministerio del Trabajo para eliminar la tercerización? Dicen, no, aquí trajeron un listado. No, es que nosotros multamos a las empresas. Eso es mentira. Las empresas apelaron las multas, sí las multaron, entre comillas, pero las empresas apelaron las multas y las multas después fueron levantadas porque no había razón para multarlo. Solo fue un montaje para justificar de que efectivamente perseguían a las empresas. Bueno, pero una empresa que le viola los derechos a 2.000 trabajadores y la multan con 7 millones de pesos, con $3.500, ¿qué le puede hacer una empresa a $3.500 que le ingresan más de 10 millones de dólares o 30 millones de dólares? Una multa de $3.500, ¿qué significa? Son insignificantes. Entonces esta visita es muy importante para nosotros. Hoy le estamos planteando a los sindicatos una visita en el mes de abril a la audiencia que estamos convocando en Cartagena y que fue aprobada por el Senado. Y vamos a hablar con los congresistas para que también vayan a Colombia y se reúnan con la mayor cantidad de sindicatos para que revisen esta situación. El ministro Pardo no quiso responder las preguntas que le hice en un debate en el Congreso en el mes de septiembre. Prácticamente se burlan de los derechos de los trabajadores. Y si el gobierno sigue en esa política, nosotros vamos a seguir denunciando a nivel internacional. El gobierno, en el caso de Sintrencali, que es un sindicato que ha luchado contra la privatización, el gobierno despidió a 51 trabajadores. Los jueces le ordenaron al gobierno, al presidente Santos y al ministro del Trabajo, reintegrar a los trabajadores de Sintrencali, de Encali. Y le tocó a la OIT y a la Corte Constitucional obligar al gobierno a reintegrar a los 51 trabajadores porque el gobierno no respeta los fallos de los jueces. ¿De qué democracia se habla entonces en el país? ¿Y de qué derechos se habla para los trabajadores? Cuando en este momento han asesinado tres trabajadores, tres dirigentes sindicales. Cuando hoy los sindicatos no tienen derechos específicamente porque hay un Ministerio del Trabajo que no actúa. Entonces, esta visita es clave para nosotros. Si el plan de acción laboral va a entrar en vigencia, queremos saber cuándo. Porque hace 2 años fue firmado, se va a cumplir 2 años, pero no ha entrado en vigencia. O sea, los trabajadores no saben qué es eso. Los 400 inspectores que dijeron que iban a entrar a garantizar los derechos laborales no están, no existen.
Los inspectores pueden investigar, pero investigan para un lado, no para el otro. El tema de la impunidad sobre más de 3.000 compañeros que fueron asesinados en los últimos 20 años sigue igual. Entonces ellos dicen, no, es que en justicia y palos paramilitares confesaron que asesinaron a fulano, pero ¿quién les dio la orden? Los paramilitares han dicho que han de los 3.000 trabajadores han dicho los paramilitares que asesinaron 400. Bueno, los otros 2.600, ¿quién los mató? ¿Se asesinaron ellos mismos? ¿Sí? Y la otra es, los paramilitares que confesaron no dijeron quién les dio la orden. Nosotros necesitamos saber la verdad. ¿Quién les dio la orden de asesinar a esos compañeros? En el ingenio San Carlos. La dueña del ingenio. Hay testimonios en la fiscalía de que la dueña del ingenio que despidió a estos trabajadores tiene vínculos con el paramilitarismo. Hasta su propia familia ha dado testimonio de que esa señora tiene vínculos con el paramilitarismo. Y continúa sin novedad. Pero a mis compañeros corteros de caña que hicieron una huelga le hicieron un juicio por más de 3 años. Inclusive uno de esos corteros venía a esta delegación y la embajada en Estados Unidos le negó la visa a Omar Sedano. ¿Será que la embajada de Estados Unidos está también discriminando a los trabajadores? ¿O qué es lo que pasa? ¿Por qué Omar Sedano no podía entrar aquí? Le dijeron que porque era un riesgo para un potencial inmigrante y que se podía quedar acá. No, él es un dirigente sindical. Y este gobierno tiene que respetar los dirigentes sindicales. O sea, Estados Unidos no puede imponernos a nosotros. Tampoco el desconocimiento de los derechos de los sindicatos. O sea, los sindicatos se respetan en Estados Unidos y en Colombia. Y eso debe ser así. Yo de verdad les agradezco. Ojalá puedan difundir esto al máximo. La situación de los trabajadores es difícil, es complicada. Pensamos que con ese plan de acción laboral iba a mejorar en algo la situación de los trabajadores. No es posible. Yo la pregunta que le voy a hacer hoy y mañana a los congresistas es ¿cuándo entra en vigencia el plan de acción laboral? Muchas gracias. Thank you very much. I think we're going to open it up for a round of questions. If you could just introduce yourself. Gracias, Sonia Soto con Blue Radio. ¿Qué específicamente esperan ustedes? Usted mencionó, senador, que va a haber una reunión con congresistas. ¿Si puede hablar un poquito más de la agenda? ¿Qué es lo que están esperando? Gracias. Other questions? Other questions? Yeah. Senador.